Pues mis resultados en el gimnasio, y la verdad es que es sencillo. Yo siempre he optado y siempre he creído que el cuerpo tiene una manera de desarrollarse naturalmente muy impresionante. Obviamente no se compara al uso de los esteroides. Estoy moviendo mucho el tema de que muchos de gente que yo conozco, por no decir amigos, están vinculados o quieren empezar, y me han incluso ofrecido realizar una asesoría para implementarme en el uso, así sea de SARMs. Me dicen que me tome como un cardarín o un ostarín y lo mezcle con una base de testo, pero pues sencillamente yo digo como no, porque pues quiero llegar al punto máximo. Además de que pues son varios puntos, creería yo. Primero, la verdad, yo haría en un mundo paralelo, haría uso de farmacología deportiva en dado caso que yo fuera a prepararme para alguna competición. Creería yo que es como lo que se debería hacer. Obviamente, pues porque en ese mundo ya la farmacología deportiva ya no es un tabú, ya es normal. Entonces pues usaría la química en esa estancia, pero como no me interesa obviamente competir, porque pues tampoco es que me llame mucho la atención competir. Muchos se preguntarán por qué. No sé, sencillamente no va en mi gusto. Prefiero ahorita es motivar gente, tratar de asesorar a la gente que quiera, crear mis negocios, crear mis vainas, y fuera de la competición, o sea, pienso que es algo que, pues, además acá en Colombia la competición es muy pobre, tocaría irse para otro lado. Segundo, pues tendría que tener la plata para hacerme una buena preparación, o bueno, conseguir una persona que sepa mucho del tema para que sepa tratarme a mí, obviamente, pero pues también los ciclos y todo esto, pues obviamente es de nivel monetario, es caribeño, entonces pues prefiero usar esa plata en otras cosas. De hecho, mucha gente ya me la ha chuzado, y la verdad es que no saben que yo no he tomado ni siquiera, ni lo más cercano que he podido llegar a tomar fue un clenbuterol.
ya, nada más. Y eso fue así como en el 2018, cuando iba a hacer un entrenamiento de pierna, que por cierto, sabes, medio fatal. Me sentí, después del entrenamiento de pierna, me sentí taquicárdico, fue paila. Entonces, básicamente es por gusto, o sea, diría yo que es por gusto, porque me gusta el estilo de vida natural. Sé que el estilo de vida natural funcional se puede llegar a muchísimos pilares, muchísimas cosas impresionantes. El cuerpo se puede desarrollar de una manera impresionante naturalmente, con solamente suplementación, comida y sueño y entrenamiento diario. Lo que decía, si es tema de competición lo haría, de resto no, y como no me interesa la competición, pues sencillamente no lo voy a hacer. Mucha gente me dice que lo haga por estética física, por verme más grande, por verme mejor, que porque soy de contextura delgada y no logro subir con solamente comida, que lo tengo que hacer para llegar a esos 100 kilos que yo quiero. Pues digo, no, además de que obviamente uno sabe que hay casos de culturistas que han muerto por el uso de estas sustancias, o también personas que han desarrollado enfermedades a medida del uso de la farmacología. Entonces, pues, pienso que así estoy bien. Pienso que ahorita tengo, ¿cómo se llama esto? Ahorita sufro de, por así decirlo, de trastornos de estrés, de enfermedades, así como colon irritable, patologías así. Son suficientes para venir acá a meter ciclos y que algo me pase. Entonces, pues, no sé, toca leer mucho sobre el tema. La verdad, no soy tan experto en la farmacología deportiva, solo sé que trae pros y contras. Obviamente, se respeta ya en el mundo del culturismo, en el mundo del fitness. No lo haría, sencillamente no lo haría. Pienso que estoy bien así, me gusta el estilo de vida natural, me gusta ser nati, me gusta que la gente diga, uy, ese man está chuzado, y yo saber que lo he logrado con el estilo nati. Entonces, muchachos, creo que he aclarado un poco la duda. No me metí obviamente con la ciencia, sencillamente di mi opinión personal, cómo me siento, cómo me gustaría, para dónde voy, para dónde quiero ir. Entonces, pues, si no han visto el video de la creatina que últimamente estoy tomando, acá se los dejaré. Obviamente, este año hemos contado con YouTube, entonces dejen acá los comentarios de videos que quieran ver. Ya tengo una lista porque mucha gente me ha pedido videos y van en cola. Próximamente también, hace poquito me dijeron que quieren una rutina, otra de antebrazo, ya que un video pues llegó a buenas vistas y la gente pues le gustó ese video. Entonces voy a hacer otra vez, a explicar cómo es que estoy metiendo el antebrazo. Pues ahí pueden ver mi antebrazo, está pues más o menos. Y muchachos, espero que sigan rompiendo fibras y nos veremos en un próximo video. Denle duro y peace.